Muy buenos días. Muy buenos días a todos. A continuación, tengo el honor de presentar al profesor Albert de la Fuente, quien es ingeniero de caminos de la Universidad Politécnica de Cataluña, trabaja y es profesor asociado desde el año 2011. Es miembro activo de la Federación Internacional du Béton y de la Asociación Española de Hormigón. Agradecemos al profesor por esta participación y le damos la bienvenida nuevamente con el tema reparación y refuerzo de una alcantarilla de hormigón armado en forma de paraguas de extraordinarias dimensiones. Profesor, puede comenzar y bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias, profesora María Soledad, por la presentación y también muchas gracias a la organización de este congreso por la invitación para dar esta charla. Bien, el título, como bien dice, es Reparación y Refuerzo. En este caso es de un paraguas de hormigón. Aquí quizá la traducción culvert, ¿vale? Es mejor paraguas, no es una alcantarilla en este caso, y es lo que se basa esta presentación, ¿vale? Entonces, la estructura a la que hace referencia esta presentación es este paraguas, esta cubierta que tenemos en esta zona de aquí, ¿vale? Y que fue diseñada en el año 1972 por el ingeniero Ildefonso Sánchez del Río, ¿vale? Es una estructura que fue diseñada y planteada para albergar el mercado de ganado en un pueblo que se llama Pola de Siero, que está en Asturias, España, el norte de España, ¿vale? Y bien, por los datos que tenemos ahora, es la estructura con esta geometría, es una lámina, luego incidiré más, pero y que tiene 40 metros de diámetro, posiblemente es la más grande del mundo en hormigón armado y con este tipo de geometría. Entonces, la presentación y la charla estará asociada a esta estructura, en la cual tuve el honor de participar en su refuerzo y reparación conjuntamente con otro grupo de compañeros, ¿vale? Entonces, para dar algún dato más, la superficie que cubre este paraguas equivale a una medida agraria que al menos en España existe, no se usa, pero existía en su momento, que se llama un día de bueyes, ¿vale? Un día de bueyes equivale a una superficie de unos 1.200 metros cuadrados y que corresponde con la capacidad o la eficiencia que tenía una pareja de bueyes de arar el terreno, ¿eh? Entonces, una pareja de bueyes en aquel momento era capaz de arar una superficie equivalente a 1.200 metros cuadrados, que es un día de bueyes. Pues concretamente, esta superficie, ¿vale? Este paraguas alberga o cubre esta superficie y el fondo también tiene, ¿no? Esta superficie que cubre y estas dimensiones, pues es una alegoría a esta medida agrónoma. Aquí hay otros tres paraguas que son de planta rectangular, este es de planta hexagonal. Y octogonal, perdón, y estos son de planta cuadrada, que ya no existen, ¿vale? Que fueron construidos previamente y con la misma misión, también albergar el mercado de ganado bovino en este caso, ¿vale? Bien, en relación a Ildefonso Sánchez del Río, solamente decir que no se dedicó a diseñar y construir paraguas, sino que fue un ingeniero muy prolífero. De hecho, también es coetáneo con el arquitecto Félix Candela, ¿vale? Del cual pues se inspiraron también mutuamente en algunas cosas y también fue compañero también de profesión del ingeniero Eduardo Torroja, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, Ildefonso Sánchez del Río también diseñó y construyó depósitos, puentes, pabellones, estructuras pues con este tipo de cubiertas. Que bueno, existen aún, ¿vale? Están de hecho en uso y realmente son espectaculares. Es una cubierta que tiene 100 metros de luz y sin ningún tipo de apoyo intermedio. Lo mismo para esta cubierta hecha de una bóveda cerámica, que era una patente que también protegió y diseñó él y que también está en Asturias. Este es un caso, es un polideportivo, ¿eh? Y que también tiene récord de luz, son 100 metros de luz entre vano y vano y no hay pilares intermedios. Bien, pues la tipología de paraguas, ¿vale? Que es la de hormigón armado, que es lo que vamos a tratar en esta charla, pues el ingeniero Ildefonso diseñó varios. No solamente diseñó ese que vamos a tratar luego, sino que ya
Tiene varios en toda la orografía norte de España. Y el primero lo diseñó y lo construyó en el año 1927. Y es un paraguas también de hormigón armado que solamente tiene 10 metros de diámetro. ¿Vale? Pero y es un paraguas, en este caso se llama el paraguas de la leche, porque tenía la función, o bueno, las lecheras de aquel momento pedían una zona cubierta, Asturias en este caso llueve mucho, entonces querían una cubierta para estar protegidas durante sus horas de servicio de vender leche. Entonces Ildefonso cogió este encargo, lo asumió y diseñó este paraguas que aún existe. Está rehabilitado, pero es de poca, en este caso son 10 metros de diámetro solamente. Entonces, estos son los paraguas que estamos viendo anteriormente. Estos son de planta cuadrada. En este caso tienen 20 metros de diámetro, la circunferencia que los circunscribe. Y como les decía, están fuera de servicio. ¿Por qué están fuera de servicio? No era tanto por un problema estructural, sino porque, como ven, estaban muy juntos. Están muy juntos. Y en esta zona norte de España es una zona donde hay vientos fuertes y el problema que se producía es que los paraguas chocaban y generaban mucho ruido por golpeteo y los vecinos se quejaban. Entonces, una lástima, porque son estructuras muy singulares, pero se derribaron. Y aquí vemos una imagen de un día de mercado de ganado que normalmente era los fines de semana, si no me equivoco. Bien, realmente al ingeniero Ildefonso Sánchez lo que le gustaba o lo que siempre intentaba era economizar y optimizar las estructuras, ¿vale? Pero en este caso estamos hablando de estructuras que por la tipología son láminas, es decir, ya tienen muy poco espesor, y optimizarlas y reducir el material, pues en aquellos momentos en los cuales no había técnicas de cálculo computacional, o existían, pero no había los ordenadores en ese caso, pues lo que él tenía que hacer era pruebas a escala reducida y con carga para ver cómo se comportaban estos paraguas para luego trasladarlos a dimensiones mayores. Aquí vemos este paraguas que vamos a analizar, ¿vale? Este es un paraguas, como les decía, de 40 metros de diámetro, os digo, seguramente es el más grande del mundo en hormigón armado, y el día de su inauguración. Aquí vemos una foto del ingeniero Ildefonso subido. Fíjense que se apoya, luego lo hablaremos, pero él sube, ¿vale? Esta lámina tiene solamente 4 centímetros de espesor y estos son unos nervios que tienen 20 metros de longitud, ¿vale? Fíjense que él se coloca en el nervio, la zona más rígida, no camina encima de la lámina, aunque él conoce y sabe que la estructura aguanta. Pero es una estructura tan sensible a las oscilaciones y a los movimientos que hay que ir incluso con cuidado cuando se transita encima de la misma, aunque no es necesario transitar, porque no es la función de esa estructura. Bien, entonces, esto es una foto, cuando fuimos todo el equipo a ver cómo estaba el paraguas, porque el ayuntamiento de Pola de Siero, de este pueblo, los arquitectos, que aquí están representados, hasta aquí están en la foto, tenían interés en que este paraguas se mantuviese durante el tiempo por la singularidad de la estructura. Lo que pasa es que ya estaba empezando a tener problemas de corrosión. Fíjense que en la superficie inferior del paraguas empezaba a haber corrosión por carbonatación. Aquí, por cloruros, bueno, el mar está a casi 100 kilómetros de distancia. O sea, no hay problemas de corrosión por cloruros, pero sí por carbonatación. Esta estructura hoy en día tiene más de 50 años, ¿vale? Entonces, veamos un poco las dimensiones, porque realmente son extraordinarias, son llamativas. En el alzado, ¿vale? Aquí vemos, es el paraguas, ¿vale? La copa tiene 40 metros de diámetro y está formada por 8 nervios, ¿vale? La planta es octogonal y aquí lo que vemos es una membrana, es una lámina de hormigón de 4 centímetros de espesor de hormigón armado, que es la que cuando nosotros intervenimos en la reparación, pues tenía problemas de corrosión y de desprendimientos. El pilar, fíjense, es un pilar de 1,8 metros, pero lo que es llamativo es que el diseño solamente, en el diseño inicial del pilar, tenía menos de un metro de diámetro, ¿vale? Entonces, es una superficie, es una gran superficie expuesta al viento. Veremos luego que los registros del viento dan magnitudes muy elevadas. Entonces, es una superficie muy expuesta al viento, pero con un elemento de soporte, en este caso, corto, pero de muy pequeño diámetro. Y además, fijémonos que la cimentación, la zapata,
también es muy estricta en dimensiones. El diámetro que tiene es pequeño en comparación con la dimensión superior, que es la que está expuesta al viento. Entonces, tenemos que hacer notar o tenemos que fijarnos que es una estructura muy singular, tanto por la geometría como por la optimización que tiene la misma frente a las cargas a las que va a estar sometida. Entonces, bueno, nosotros hicimos, antes de entrar en la reparación del paraguas y el refuerzo, pues hicimos simulaciones por computacionales por elementos finitos para ver cómo trabajaba la lámina y los nervios de este paraguas frente a las cargas. ¿A qué cargas va a trabajar esta estructura? Pues principalmente el peso propio, nieve, porque también puede nevar en esta zona, y sobre todo el viento, ¿vale? Es una estructura que se comporta muy bien frente a cargas simétricas, frente a cargas distribuidas o gravitatorias y distribuidas en la superficie de la lámina, el paraguas se comporta muy bien porque es estable. Pero frente a cargas del viento, en cualquiera de las direcciones, tiene tendencia a moverse mucho esta estructura. Entonces, fijémonos que este paraguas, esta estructura, en el momento que se construyó, pues lo veremos luego, estaba apuntalada, los nervios estaban apoyados, ¿vale? La carga de la propia estructura la aguantaban unos puntales. En el momento de eliminar, retirar estos puntales, evidentemente por el efecto del peso propio, estos puntales, estos nervios se descendieron, ¿vale? Por la carga del peso propio, y al descender, fijémonos que hizo que entrase en carga la lámina. Esta lámina entró en carga a tensión y se levantó. Entonces, mientras la lámina se levantaba y los nervios bajaban de posición, encontraron una situación de equilibrio, ¿vale? Es decir, estos nervios, si no fuese porque existe la lámina, estas láminas de hormigón armado, al haber retirado los puntales, se hubiesen roto, ¿vale? Porque son 20 metros de longitud, tiene muy poca sección, al lado veremos, y se hubiesen roto. Entonces, para que trabaje adecuadamente este sistema, se necesita esta lámina, ¿vale? Y esta lámina, en el momento de descender los puntales, entró en carga, se abrió, se traccionó, se levantó y llegó un momento, una situación de equilibrio, ¿vale? Simplemente para que lo veamos aquí, ¿vale? En el momento, esto sería una representación de los puntales. En el momento de eliminar los soportes, actuó el peso propio, bajó este punto, ¿vale? Y fijémonos que si este punto baja, el radio aumenta. Si aumenta el radio, esta lámina tiene que entrar en carga, ¿vale? Entraba en tracción y por compatibilidad y por equilibrio aparecen unas compresiones en estos nervios que ayudan a reducir las tensiones de tracción debido a la flexión. Estos nervios trabajan a flexión, pero por equilibrio aparece una compresión que es favorable y ayuda a que se reduzcan los esfuerzos, ¿vale? Miremos un poco el armado, ¿vale? Simplemente para ver los detalles. Toda la lámina está reforzada con varillas de acero, ¿vale? De pequeño diámetro, 6 milímetros de diámetro, y que están dispuestas en las dos direcciones de estos sectores circulares. Y a medida que nos acercamos hacia los extremos, la densidad de armadura aumenta porque las tracciones son mayores también, ¿vale? Y bien, y luego tenemos estos nervios que son de sección variable. La máxima sección, que son 50 centímetros, es sección rectangular, pero el canto varía. El valor máximo son 50 centímetros en el arranque, el arranque, y se reduce hasta 25, ¿vale? Es decir, el ingeniero le gustaba optimizar y tendía a optimizar. Podía haber sido sección constante, pero tendió a una sección variable, ¿vale? Y la armadura también, la armadura está optimizada. De hecho, la armadura es tan estricta que en algún momento, durante la fase de desapuntalamiento, pudo entrar en situación prácticamente de plastificación. Pero debido al equilibrio interno entre la lámina y la viga, se llegó a una situación de equilibrio final que estaba prevista por el ingeniero y no se produjo, evidentemente, ninguna rotura. Entonces, aquí tenemos una representación, ¿vale? De la armadura de la cimentación, que lo importante aquí de la cimentación no es la armadura, sino la geometría estricta, así de la poca base que tiene para soportar las cargas de viento que se van a producir. Bien, y esto simplemente es una hoja
¿vale? Dentro del proyecto del señor Ildefonso, don Ildefonso, y aquí son todos los cálculos que él hizo para diseñar este paraguas. Hoy en día, nosotros mismos tuvimos que hacer cálculos por elementos finitos y dedicar varios días para analizar el paraguas. El ingeniero, en aquellos momentos, como no había las mismas herramientas de cálculo, la misma potencia, pues tenían que ser mucho más ingeniosos, más ingenieros, de hecho, a veces. Y fíjense que él resolvió todos los cálculos en una simple hoja. También es cierto que antes hizo muchas pruebas a pequeña escala y sabía que funcionaba, pero lo que son los cálculos del proyecto lo resolvió con esta hoja. Hoy en día, este mismo proyecto nos hubiese ocupado en una memoria del proyecto 100 hojas tranquilamente con todas las combinaciones de carga y todos los cálculos, ¿vale? Bien, aquí solamente reflejar, ¿no? Es decir, durante la construcción todos los nervios estuvieron apoyados y en el momento de acabar la construcción estos apoyos se retiraron. Y al retirarse fue cuando entraron en carga los nervios y esta lámina, ¿vale? Aquí vemos una de las pruebas de cargas. Antes del ingeniero hacer el paraguas con la geometría octogonal, hizo uno de menor dimensión, ¿vale? En este caso de escala reducida, 10 metros de diámetro, pero con la misma planta. Lo puso en carga para ver cómo se iba a comportar el de gran dimensión, ¿vale? Lo instrumentó con instrumentación básica, muy rudimentaria, pero suficiente para ver cómo se comportaba, ¿vale? Y bueno, una vez también se desapuntaló el paraguas de gran dimensión, se midieron las fisuras que se habían producido justo después del desapuntalamiento. Y estos son los patrones de fisuración que se produjeron en la lámina. Y fijémonos, de hecho, trabaja como estaba pensado. Digamos, las fisuras aparecen en la parte extrema de la lámina, que es donde aparecen las mayores tensiones de tracción. Y además, al ser un elemento de hormigón armado, bajo las cargas permanentes, pues trabaja fisurado. Es decir, que la armadura está trabajando a un nivel de tensión adecuada porque las fisuras tienen un ancho controlado, ¿eh? Y el hormigón lo que hace aquí de la lámina, en el fondo, es proteger la armadura frente a los agentes agresivos, ¿vale? Pues esta es la misma imagen que hemos visto. Él era Ildefonso en el día de la inauguración y aquí era uno de sus ayudantes. Fíjense que se ponen en posiciones opuestas, ¿eh? Para garantizar que está trabajando el paraguas bajo condiciones de carga simétrica, que es como mejor trabaja, ¿vale? Entonces, este paraguas, que se construyó en el 72, ya tuvo algunos problemas en los años 90 debido al viento. Debido a las cargas de viento, la zona del pilar y el pilar con la intersección con el paraguas, ¿vale? Esta zona de aquí, apareció una rótula plástica debido al viento. Y este tipo de rotura que se produjo era compatible porque en aquella época se detectaron vientos de 168 kilómetros por hora sostenidos y alguna racha de hasta 200 kilómetros por hora. Hubo un evento de huracán, ¿no? Y esto produjo que el paraguas fallase en esta zona. No se rompió, no salió volando el paraguas, pero sí que hubo un problema estructural grave, ¿no? Entonces, ya hubo una reparación en los años 90 que lo llevó a cabo el doctor ingeniero Aníbal Pérez, y lo que consistió fue en cortar esa zona, suspender el paraguas. Entonces, eso es una operación, fue una operación muy complicada, y mediante barras de postesado unir la copa de paraguas con la cimentación, de forma que esas fuerzas de compresión debido al postesado pues estabilizasen el paraguas, ¿vale? Otra cosa que también se hizo es incrementar el ancho de la zapata, ¿vale? Porque se había detectado que el terreno se había producido por los vientos, en la zapata se había producido un desplome, movimientos debido a que el terreno se estaba asentando, ¿vale? Sentando debido a los efectos, a las tensiones producidas por la carga de viento, ¿vale? Bien, entonces, esta es la situación que nosotros nos encontramos en el año 2016. Un paraguas, una cubierta, que ya no estaba haciendo una función de cubrir un mercado, porque ya no existía el mercado bovino, sino lo que había era una estación de autobuses, ¿vale? Entonces, aquí abajo, y además fíjense que hay bancos de espera para los autobuses. ¿Qué es lo que estaba pasando? Pues debido a la corrosión por carbonatación de las armaduras, estaban saltando trozos de hormigón, ¿vale? Trozos de hormigón de hasta 2-3 kilos de peso, ¿no? Entonces, bueno, esto era un problema para los usuarios, ¿no? Entonces, se tuvo que poner una red para proteger frente a esas caídas de material, ¿vale? Claro, entonces, ahí las autoridades del ayuntamiento
se plantearon qué había que hacer, ¿no? Si era una estructura que estaba generando riesgos innecesarios y si había que demolerla. Pero por otra parte, los arquitectos tuvieron suficiente sensibilidad, gracias a Dios en este caso, ¿vale? Porque decidieron plantear un proyecto para reparar la estructura y incrementar su vida útil, pues 20, 30, 40 años más, porque es una estructura muy singular y que le da carácter y lo diferencia y diferencia en ese pueblo. Entonces, se nos encargó a nuestro equipo que vayamos a hacer, que fuéramos a hacer esa, una, un estudio de cómo estaba el paraguas, un estudio tanto estructural como de estado de corrosión de las armaduras, ¿vale? Entonces, hicimos una visita, aquí estamos mi compañero Sergio Cavalaro, brasileño, ¿vale? Y aquí en este caso estoy yo, hicimos una prueba de carga, ¿vale? Estuvimos saltando por el paraguas a ver cómo se comportaba y realmente es una estructura que además que es espectacular verla, pues que vibra y tiene muchos movimientos. Yo, bueno, en aquel momento y ahora creo que estoy igual, pesaba 103 kilos, es decir, estaba con bien de peso, es decir, un kilo newton, y yo saltaba en esta zona y el paraguas se mueve. Y además tardaba en parar, tiene oscilaciones. Hicimos también simulaciones numéricas frente, para ver cómo se comportaba frente a la carga de viento y vimos que frente a los vientos huracanados podía haber desplazamientos de hasta 1,5 metros. Entonces son deformaciones muy grandes que, aunque el paraguas las puede aguantar por aspectos de confort visual y para los vecinos o para los usuarios, esas deformaciones no son aceptables porque, bueno, a nivel psicológico generan miedo. Un estructurista, a lo mejor esas deformaciones puede estar tranquilo, incluso tampoco, pero una persona o un usuario que no conoce cómo funciona esta estructura, esas deformaciones pues realmente asustan e incomodan, ¿no? Entonces, había que hacer una reparación. Entonces, lo primero que hicimos fue, aquí es el proceso que hicimos. Hicimos un proyecto de reparación y posteriormente se ejecutó durante prácticamente un año. Fue una reparación lenta porque había que hacerla en periodos que no hubiese viento. Entonces, lo primero que hicimos es medir la catenaria, ¿vale? Esta deformación que tenemos inicialmente aquí, ¿vale? Esta deformación inicial, esta deformación hay que medirse porque si esta catenaria o esta deformación no existe, el paraguas no trabaja adecuadamente, entonces tenemos que verificar que aún existía, ¿vale? Y así era, ¿vale? Esta catenaria sigue existiendo y, por lo tanto, se puede mantener el equilibrio hiperestático de toda la estructura. Posteriormente, lo que hicimos es apuntalar todo el paraguas con unos puntales telescópicos, es decir, que introducimos carga y lo levantamos, ¿vale? De alguna manera, para reducir los esfuerzos sobre la estructura y poder reparar. Esta posiblemente es la operación más complicada. Pensemos que el paraguas, aunque tuviese problemas de corrosión, pero estaba en un estado de cargas y de equilibrio estable. No tenía un problema estructural toda esta parte de aquí. Entonces, todo lo que fuese cambiar este estado de cargas en el cual la estructura estaba en equilibrio, pues eso es un peligro, era un problema, ¿vale? Entonces, lo hicimos y había que hacerlo en épocas que no hubiera viento, porque si hay viento y además el paraguas está suspendido, pues podría haber habido problemas. No los hubo porque, bueno, tomamos las medidas adecuadas. Entonces, la siguiente operación fue repicar todo el mortero de la parte superior, ¿vale? Para poner otro nuevo, ¿vale? Fijemos que estos eran los trozos de mortero que sacamos y realmente tenía más espesor que lo que estaba en el proyecto porque había habido reparaciones anteriores también y este espesor era de unos 5 centímetros. Y este mortero también la verdad es que estaba en muy buenas condiciones, ¿vale? Pero tenía que cambiarse y repararse. Entonces, bueno, aquí está una visión inferior de estos puntales telescópicos. Pusimos 3 en cada nervio y teníamos que controlar topográficamente siempre, con frecuencia, para verificar que no habían deformaciones excesivas y que no había variación de los movimientos entre los distintos días, para si había algún problema poderlo detectar con tiempo, ¿vale? Y aquí está el proceso de rehormigonado, porque fue un mortero, ¿eh? Esto fue un mortero elástico reforzado con macrofibra plástica estructural, ¿vale? Entonces, lo pusimos garantizando con cargas concéntricas, ¿vale? Cargas lo más simétricas posibles para evitar desbalanceos de carga, ¿vale? Entonces,
rellenamos o pusimos mortero otra vez en toda la capa, en toda la capa superior. Este mortero no solamente tiene la función de reforzar esta lámina, sino que además garantizar la impermeabilidad, ¿vale? Es un mortero elástico, por lo tanto, con bajo módulo para poder adaptarse a posibles deformaciones sin que fisure, para garantizar que luego, bajo el efecto de la lluvia, pues no hubiese goteras debajo. Además, adicionalmente, aunque no fuera necesario a nivel estructural, pero sí para incrementar el coeficiente de seguridad, pusimos unas láminas de fibra de carbono en los 5 primeros metros de cada nervio, en la zona que está sometida a mayor tensión debido al momento, a los momentos flectores. En la parte inferior también pusimos láminas, aunque no eran necesarias, pusimos láminas de fibra de carbono en toda la superficie inferior de la lámina, siguiendo estos patrones, ¿vale? Estas fibras de carbono son, tienen la resistencia suficiente, las diseñamos con resistencia suficiente para que si se produjese una rotura de la lámina, esta lámina quedase suspendida sobre, la, sobre estas fibras de carbono sin que produjese ningún daño a los usuarios o a los transeúntes, ¿eh? Además, hicimos todo el tratamiento de las armaduras, ¿vale? Realmente las armaduras no las quitamos, pero porque había que mantenerse, simplemente las se repararon, o se reparó el óxido, se despasivaron y luego se, se protegieron. Pero estas armaduras ya en los cálculos que hicimos ya no las consideramos como resistentes. Supusimos ya que estaban desactivadas y que quien, quien trabajaban eran estas láminas de fibra de carbono. Bien, esta es una vista, una vista superior de cómo quedó la parte superior con el mortero elástico reforzado con fibras, ¿eh? Claro, y una de las razones también por las cuales hicimos este levantamiento era para que una vez desactivamos estos puntales, al volver a recuperar la, de, la, la configuración inicial del paraguas, pues forzar que, ese, que esta lámina superior que habíamos puesto trabajase. Si no hubiéramos levantado el paraguas, nosotros hubiéramos puesto esa capa de mortero, pero no hubiese trabajado, ¿vale? Porque el paraguas ya estaba deformado. En cambio, al recuperar las deformaciones iniciales, construir la capa de mortero y luego quitar los puntales, entonces la estructura, esta capa de mortero entró en carga y a trabajar. Bien, esta es la, la vista, ¿vale? Y esto es la vista final, una vez ya se, se acabó toda la estructura, fijemos, bueno, también se pintó, ¿vale? Y aquí fíjense que se ve un poco los nervios, ¿vale? Se ve, aunque los hubo otra capa de mortero en esta zona, pero se ven un poco los nervios, ¿no? Y realmente nosotros para evitar, ¿vale? Aunque es una cosa que difícilmente las personas o la gente se hubiese fijado, pero sí que un poco estaba fuera del concepto estructural que quería el ingeniero, ¿no? Pero nosotros teníamos que hacerlo para garantizar la vida útil, ¿no? Para extender la vida útil de esta estructura. Entonces, de forma un poco artificial para forzar que los transeúntes no viesen esto, pues pintamos los nervios con un color un poco de gris un poco más oscuro para forzar la vista o para forzar la mirada en este detalle y, no for, y, que, y forzar que pasase desapercibido este detalle, ¿no? Esta, esta fibra de carbono que se veía en el relieve, ¿vale? Que a lo mejor se ve un poco más claro, ¿vale? Es una cosa que poca gente se fijaría, ¿vale? Pero quisimos darle este detalle, este color adición, este color un poco más oscuro para forzar o, digamos, para alguna manera disimular esta, este relieve de la fibra de carbono, ¿vale? Entonces, posteriormente, una vez se acabó el paraguas, se tiró también, se derruyó toda la estación de autobuses que existía, ¿vale? Y aquí vemos una visión final del paraguas. Después de acabar el paraguas, se hizo todo un proyecto de urbanización que lo hicieron, en este caso, los arquitectos del ayuntamiento. Nosotros solamente hicimos el, todo el proyecto de diseño y ejecución de la rehabilitación del paraguas. Y bueno, esta es otra, otra vista desde arriba, ¿vale? Fíjense, bueno, que los arquitectos pues buscaron unas formas concéntricas para reproducir el paraguas. Visto desde aquí abajo, parece un agujero negro, ¿vale? Es otra vista del paraguas. Y ya está. Y esto es con el paraguas, que de hecho en, nunca se había visto el paraguas con esta, con esta, con esta geometría, porque siempre había estado cubierto o protegido por la estación de autobuses. Y ahora, con esta, la nueva estación de autobuses, que ya no tiene esta fachada superior,
pues la verdad es que el paraguas tiene una vista mucho más elegante y se puede apreciar mejor sus dimensiones. Pues aquí está mi presentación. Creo que justo en tiempo, 30 minutos tenía, y ya he acabado. Y estoy pues a disposición de cualquier pregunta y, evidentemente, gracias por su atención. Muchas gracias, profesor de la Fuente, por su excelente presentación. Ahora vamos a pasar a las preguntas que aparecerán en pantalla, profesor de la Fuente. Así que, adelante. Me tienen que aparecer en el chat, ¿no? Entiendo. Un segundo. Vale, ya las veo, sí. En la pantalla aparece abajo las preguntas. Ahí. ¿Las fibras de carbono sirven? ¿Sí? ¿Lo ve, profesor? Yo veo aquí preguntas, sí. La primera, ¿las fibras de carbono sirven apenas para dar resistencia a lámina? Exactamente. Las fibras de carbono las colocamos, las que están en la capa inferior de la lámina, son para dar resistencia a la lámina. Es decir, para que en un caso excepcional de rotura de esa lámina, que no se prevé, la lámina de hormigón, pues esas láminas de fibras de carbono son capaces de aguantar todo ese peso propio de la lámina de hormigón más una sobrecarga de nieve, ¿vale? Entonces, esa es la función que tienen las láminas. Luego, también había otras láminas que están puestas en la capa superior de los nervios, que son solamente los 5 primeros metros, que es donde los momentos flectores de signo negativo tienen mayor magnitud. Entonces, esa fibra de carbono que está puesta en los nervios es para hacer frente a las tensiones de tracción que se producen debido al momento en los nervios. Gracias por la pregunta y espero haber respondido. A ver, la segunda. ¿Hubo algún problema de retracción estaba os fibras? Mira mi efecto. A ver, sí que lo. A ver, era previsible que hubiese retracción por dos motivos. Primero, porque se utilizó un mortero con un alto contenido de cemento y por otra parte, porque es una superficie muy grande y además muy expuesta al sol y con vientos también de gran intensidad. O sea, todos los ingredientes para que hubiese retracción. Pero por este motivo utilizamos las fibras sintéticas para poder controlar la retracción durante la fase del fraguado y la fase del setting. Pero no hubo problema, afortunadamente, porque ya tomamos esas medidas. Humberto pregunta, buenísima palestra, gracias Humberto. ¿Encontraste alguna barrera mayor o limitación en la reglamentación de cálculo estructural de casas al tipo? Esta obra era tan singular que no podía estar cubierta prácticamente por ninguna normativa porque ni por deformaciones, ni por tamaño de los elementos, ni por cuantías mínimas de armadura, nada cumplía. O sea, era un proyecto muy particular a nivel estructural y que bueno, también entiendo que por eso el ayuntamiento pues pidió los servicios de un arquitecto, en este caso el arquitecto Robert Brufau, y también de un equipo de ingenieros profesores, ¿no? Porque era una estructura tan singular, un carácter muy particular, entonces no estaba cubierto por la normativa y tampoco en caso de la aplicación de rehabilitación y de los productos, tampoco había normativa. En este caso fueron puestos la mayoría por MAPEI. Gracias, Humberto, por la pregunta. Gracias, Ezequiel. Gibson, ¿puedes comentar un poco más sobre el estado de corrosión de las armaduras? Si había mucha pérdida de sección. Sí, Gibson, había mucha pérdida de sección. En algunas se había perdido el 60 o 70% de la armadura. Pero ¿qué cosa positiva había aquí? Pues bueno, el hormigón es un material muy noble y en particular en la tipología estructural esta es bastante noble también. Es una estructura muy hiperestática, es decir, que si alguna parte fallaba, pues otra que estuviese en mejores condiciones, pues absorbía el exceso de esfuerzos. Pero sí, el estado de corrosión era elevado. Por eso también pusimos esas láminas de fibra de carbono. Gracias, Gibson, por la pregunta. Lais, obrigado. Lais, excelente, gracias. ¿Para más limitación, reglamentación? Pues yo creo que están todas las preguntas, no hay más. Si no hay ninguna pregunta más,
¿O sí? Bueno, agradecemos nuevamente al profesor. Excelente palestra, como ya lo han dicho todos. Así que muchas gracias a todos. No, y en especial a usted, por supuesto. Muchas gracias a vosotros y os deseo un buen día y final de congreso, que creo que es el último día. O sea que aprovechen, disfruten y cuídense mucho todos, sobre todo. Nos queda todavía mañana. Ah, es verdad que sí, sí, también, sí, sí. Bueno, pues hoy es el último día de hoy, de viernes. De Exacto. Muy bien.